así que agarren al toro por los cuernos. En este momento Giovanni Medina dio una tremenda embestida hacia Ninel Conde. En sus propias palabras, él dijo, Ninel prefirió la vida loca que a sus hijos. Entérate aquí cómo, a través de unas preguntas y respuestas, Giovanni Medina está hablando como nunca. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¡Qué periodistas ni qué nada! En este momento las redes sociales no tienen filtro alguno. Como nunca lo había hecho, el ex de Ninel Conde Giovanni Medina quiso responder a través de su Instagram una serie de preguntas que le hacía a los usuarios. La verdad es que, como era de esperarse, la mayoría de ellas eran relacionadas acerca del conflicto que tiene con su ex. Pero en lugar de que esto le molestara a Giovanni, él se soltó respondiendo como si fuera tal perico. Y en estas respuestas tuvo tremendas declaraciones en contra de la actriz. Medina escribió a través de su Instagram, vamos a platicar derecho, sin filtro. Y fue así que él empezó a responder todo tipo de preguntas que tenían relación con Ninel Conde. Una de las primeras preguntas decía, ¿Ninel te ayuda con la cuota de sostenimiento del niño? A lo que Giovanni Medina respondió, jamás, por el contrario, hace todo por afectarme, pero sin éxito. Y eso la frustra, porque como diría el clásico, a este gallo no le ha quitado ni una pluma. Después, otra de las preguntas, o en este caso, oraciones directas, decía lo siguiente, Ninel te está desenmascarando con fotos y mensajes, ¿qué dices? A lo que Giovanni respondió, te pregunto, ¿por qué crees que esas pruebas no le funcionan con las autoridades? Un correo que no es mío, o sea, yo no lo escribí. Una foto que, una vez más, no muestra nada. Ningún contexto, ninguna situación. Los está engañando. Tiene muy bien hecha esta estrategia de victimizarse. Poner a la pareja como el malo. Está muy frustrada porque mi hijo y yo somos muy, pero muy felices juntos. Estamos viviendo un sueño y eso la corroe. De igual manera, Giovanni Medina también respondió a cosas muy positivas y que están a su favor. Como por ejemplo, yo sí creo que lo mejor es que tú tengas la custodia de tu niño. Pero Giovanni Medina no tardó en responder esto y mencionó, la gran mayoría de las mujeres son maravillosas madres. Considero que esto no es un tema de género, sino de evaluar con quién está mejor, él o la menor. Hoy en día la ley prevé que mujeres y hombres estemos igualmente capacitados para la crianza. Una consideración distinta sería discriminatoria. Y ahora sí viene la respuesta que le ganó a todas. Respondiendo a la siguiente pregunta que dice, ¿por qué le quitaste el niño a Ninel? Giovanni Medina se agarró todo y respondió, yo no le quité nada. Ella eligió una vida de excesos. Prefirió la vida loca que a sus hijos. Yo solo estoy cumpliendo mis obligaciones de crianza. Este sí fue un golpe bien bajo, Giovanni. Pero pues por algo lo dice. Cuestionándole acerca de los mensajes que una vez enseñó Ninel, la pregunta decía, oye, ¿y qué me dices del mensaje en el que maldecías a tu ex que enviaste por mail? Y Giovanni dijo que lo hizo ella. Tanto sabía todas esas falsedades que me pidió regresar con ella en 2018. Pero ahora resulta que mágicamente me convertí en alguien muy malo. Y ahora, si de por sí hasta este punto Giovanni Medina no había quemado lo suficiente a Ninel Conde, con lo siguiente de plano, márquenle a los bomberos. La siguiente pregunta dice, ¿por qué Ninel se nota que te odia tanto? ¿Me la imagino que es por la situación del niño? Y lo que Giovanni Medina respondió fue lo siguiente, tiene muchas frustraciones en la vida. Nada realmente le ha salido bien. Y encima está muy arrepentido de lo que hizo. Y sabe que ya no hay reversa. Está despechada. Lo descarga todo en mí, como en su momento en los otros. Los hechos hablan. Y ahora sí, cada vez esto se va poniendo mucho más y mucho más caliente. Ya que una de las preguntas fue, dice que tú lo obligaste a encerrar a Juan, que ella no quería. Y este señor llamado Giovanni Medina respondió lo siguiente, ¿es broma? ¿Cómo se obliga a una mujer de más de 40 años, con más experiencia y colmillo, que mis dos abuelas juntas? Ella tenía las pruebas que alteró. Ella denunció. Fue su abogado quien llevó el caso. Ella dijo lo peor de él en los medios. Ella pidió favores. Ella cobró por sacarlo de ahí. ¿Cómo fui yo quien la obligó? Ahora sí, de plano, denle la corona a Giovanni Medina por saber responder de tal manera que qué bárbaro. Respondiendo a la pregunta, ¿no te da flojera que solo te pregunten por Ninel? A lo que tremendamente este señor respondió, le debe dar más flojera a ella que solo le pregunten por mí. ¡Auch! ¡Qué bárbaro, Giovanni! De plano, no se le está acabando en este momento. Estas fueron las preguntas y respuestas más importantes y más relevantes. Pero de verdad, este señor respondió de todo. Y si en verdad te hablara de todo lo que dijo, este video sería eterno.
Tal vez duraría el mismo tiempo que el conflicto de Ninel Conde y Giovanni Medina. O sea, probablemente infinito. Pero ahora lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca de que Giovanni Medina quiso responder estas preguntas? ¿Quién crees que tenga la razón en este caso? ¿Giovanni Medina o Ninel Conde? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Recuerda que también nos puedes ver a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí en seguir. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.